¿Cuál es el problema que nosotros tenemos pendiente con Inglaterra? Inglaterra sigue ocupando las Malvinas y no quiere discutir siquiera en los foros internacionales el concepto de soberanía de la Argentina. Ni en los foros internacionales ni en la relación bilateral. ¿Por qué va un presidente a un país en esas condiciones, como no sea para discutir bilateralmente el tema más importante que la soberanía? ¿Hay algo más importante que la soberanía de un país? Porque todo lo demás con Inglaterra se restableció. Tenemos intercambio cultural, tenemos intercambio de embajadores, tenemos intercambio comercial. Es más, el embajador actual de Inglaterra es un hombre que está haciendo arduo trabajo para comerciar, y ahora sobre todo con la Argentina, con las dificultades que tiene Brasil. Es decir, viene a comerciar con el Mercosur, pero por las restricciones de Brasil, sobre todo con la Argentina, no hacía falta para nada un viaje de semejante magnitud y con semejante despliegue para estimular el comercio. ¿Qué es lo que no se consiguió? No se consiguió, ni se trató, por lo menos públicamente, que Buenos Aires sea la sede del nuevo Tratado Antártico, que es una aspiración razonable que podríamos tener. No se consiguió para nada que Inglaterra levante el embargo de armas que tiene sobre la Argentina con la excusa de que la Argentina puede atacar a las Malvinas. Miren la confianza que nos tienen. De ahí a que se discutiera sobre la soberanía, sabían muy bien que no se iba a discutir. Este viaje fue planificado cuando todavía el presidente Menem aspiraba a ser candidato de nuevo. La sociedad argentina le dijo no, pero el viaje no lo quiso desmontar. Creo que es exclusivamente una cucarda. La protección política. ¿Por qué? Porque quien está perdiendo el poder político fue el máximo responsable de haber instalado en este país semejante nivel de corrupción, el presidente Menem.